¿Cómo andás? En el video de hoy te voy a mostrar todo lo que puedes hacer con esta increíble pedalera que terminamos en GH Systems. Es un sistema MIDI cuyo cerebro es la PBC10 de RJM. Desde acá vas a controlar absolutamente todos los pedales que ves y vas a poder enviar señal MIDI a lo que necesites. En este caso estamos hablando del Strymon de Mobius y el Timeline. ¿Sí? También, después te voy a mostrar del lado de abajo, podés enviar señal por una pachera, que si te venís acá al costado vas a ver que yo hice pachera para cambiar funciones, para todas las conexiones de entrada y salida, y acá en el costado hay una salida MIDI, ¿sí? Que vas a usar por si querés controlar un amplificador vía MIDI, usas esa salida. ¿Cómo viene la cadena de audio acá? Por cierto, esta pedalera es una pedalera que yo ya había armado, es decir, el cliente me la mandó para modificar, ¿sí? Hubo que hacer algunos cambios, hubo que sacar pedales. Acá te dejo una foto de la pedalera como era al principio cuando la armé por primera vez, y ahora estás viendo cómo quedó después de los cambios que tuve que hacer. Sí, hubo que sacar el guagua porque lo estaba usando poco y ahora lo va a usar afuera de la pedalera. Simplemente lo pone acá afuera, yo le hice un cable, con ese cable se manda a la entrada y listo, ya está. Tiene el guagua cuando lo quiere usar. Abajo de la pedalera hay un cable que ya te lo voy a mostrar, que está agarrado con un abrojo, que es para alimentar el guagua, ¿sí? Entonces no te tenés que calentar por tener un transformador aparte ni nada. Está todo ya hecho. Entonces la cadena de audio, te decía, vas a entrar por la pachera, vas a tener el afinador, bueno, tenés el decimator también, que está conectado con el método de cuatro cables. Y después te vas a todos los demás pedales que tenés acá, el Harlow, tenés el White Sand, tenés el Freeman. De hecho, si mirás acá la PBC10, ves que están rotulados los loops, ¿sí? De hecho, en el loop 1 estaba el guagua, que no está más, pero bueno, por eso el loop 1 está libre. Pero acá tenés el orden en la cadena de audio. Estos dos pedales vos los podés poner por software en paralelo, si querés, no solamente en serie. Así que un golazo. Lo mismo pasa con el Hall of Fame, si querés lo podés poner en paralelo. La verdad, espectacular la versatilidad que te da esta pedalera. ¿Qué es lo que podés hacer con esta pedalera? Bueno, básicamente podés ir con todos los pedales al frente de un amplificador en mono, podés ir al frente de dos amplificadores en estéreo sin tener que tocar absolutamente nada. Eso ya está todo programado para que funcione de dicha forma. Además de esas dos conectividades o esas dos formas de conexión, podés ir a un amplificador con el método de cuatro cables para hacer algunos efectos por adelante del ampli y otros efectos por el loop de efectos. En este caso serían los de arriba, así el Mobius, el Timeline y el Hall of Fame 2. ¿Qué más puedes hacer? Método de 5 cables, que es lo mismo que el de 4, pero agregas un cable más. ¿Para qué? Para ir a un segundo amplificador y tener el método de 4 cables en estéreo. Un espectáculo. Y en la última versión, que es esta que ves de esta pedalera, con todas las actualizaciones, puedes ir directo por línea. Para eso pusimos el cable más, que como ya te dije, en este caso está simulando un amplificador en canal limpio y su caja. Y los micrófonos y todo. Obviamente después puedes agregar ecualización, compresión también de acá. Rooms puedes agregar si no quieres usar un pedal de reverb. El cliente va a estar usando uno, pero bueno, tenés un reverb adicional en este pedal, entre tantas otras cosas más que puedes hacer desde este increíble pedal. Todo lo controlás, como te digo siempre, desde la PBC10. Déjame que te muestro ahora abajo esta pedalera, que pesa, ¿sí? Porque todo lo que tiene es pesado, pero bueno. Te voy a mostrar algo que es súper interesante. Bueno, acá tenés obviamente el cablecito que yo te decía. ¿Sí? Bueno, acá está. Esto cuando quiere el cliente lo suelta simplemente y lo conecta en el guagua y se acabó. Tenés la pachera, obviamente. Tenés esto, que es el TBX8. Es un MIDI through box. Lo que te hace es que cuando vos conectas muchos dispositivos MIDI, no tengas pérdida de señal. Si va a pérdida de señal, va, sí, que no tengas pérdida de señal y que tampoco tengas retraso en el cambio de muchos dispositivos MIDI. En esta pedalera no es necesario, porque no tenés muchas cosas conectadas, pero cuando vas a switchar los canales de un amplificador vía MIDI, tenés un cable largo que va desde la pachera hasta el amplificador, te conviene tener algo que te impulse la señal, ¿sí? Esto va alimentado por 9 volts. Y fíjate, con la Pedal Power 4x4 de Woodlab estoy alimentando absolutamente todo, incluso el guagua con este cable que queda acá separado. Esta fuente tiene 8 salidas independientes, es decir, 8 pedales, pero fíjate, con un poco de creatividad y cables custom de Woodlab, lo que estamos alimentando. 1, 2, cuando conectas el guagua, ¿sí? Te quedarían 6 disponibles, pero contá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? En total tenés 8 salidas, pero estoy alimentando 12 dispositivos, de los cuales
Esta consume mucho, este consume mucho, este consume mucho, este no consume tanto como los Strymon o como la PVC10, pero consume más que todo el resto de los pedales. Como ya te dije, ¿cómo hago eso? Con cables especiales Woodlab que te permiten alimentar dos pedales desde una misma salida sin agregar ningún tipo de ruido. Es decir, mantenés el piso de ruido ultra bajo que garantiza Woodlab. Y obviamente, ¿querés saber cómo suena esta pedalera? Bueno, próximo video te muestro cómo suena, qué es lo que podés hacer. Principalmente, como ya hice un video de esta pedalera cuando la armé por primera vez, lo que te voy a mostrar es la actualización. Es decir, nos olvidamos del guagua y vamos a pasar todo por el cable más, con lo cual lo que vas a escuchar es toda una pedalera al frente de un amplificador valvular con su caja correspondiente, micrófonos, todo simulado desde el cable más. Vas a ir de derecho por acá por cable XLR, a líneas y a tu interfaz, consola o lo que sea, el sonido del lugar donde estás tocando, y vas a sonar por línea como si tuvieses un amplificador real, solamente con tu pedalera, el Two Notes cabe más. Y todo con una calidad de audio increíble. Así que no te pierdas el próximo video. Y como te digo siempre, si este video te resultó útil, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También no te olvides de dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.